¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien y bienvenido a un nuevo video de Slime Rancher. Creo que no subí un video de Slime Rancher. Bien, ustedes no se olviden de seguirnos, les agradecería muchísimo. También no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y también síganos en nuestras redes sociales. En Twitter es @lobojuega y... Esto me está reventando el oído. Ahí está. Solamente escúchenme. Esperen. Bueno. Y también no se olviden de seguirnos en Instagram, que es lo que tú no juegas. El mismo. Igual que el nombre. Captura el juego. Tiene que capturar. Captura. Bueno, listo. Lo que voy a hacer es mostrarle mi survival, ¿no? Sí. Sí. Aunque abierto, para los que recién empezaron a Slime Rancher, está muy avanzado. Pero si quieren verlo, véanlo. No me molesta para nada. Ahora voy a bajar el volumen. Les quiero mostrar cosas y bueno, mis cosas, y después quizá vamos a hacer lo que me falta mucho. Bueno, te espero. Ok, so yo me quedo. ¿Se imaginan que dibujen esto? O sea, debe ser bastante difícil. Ahí está. Bueno, ahí les voy a mostrar todo. Estos... ¿Están alimentados? No, sí. Estos son Slime Boom Biel, que se consiguen avanzando el juego. Obviamente, ¿cómo se pueden conseguir, no? Bueno, acá tengo un dron que me ayuda con las tareas. Acá tengo slime de derviche. Estamos muy feliz. A ver. Y al otro. Ahí está. Y acá son los derviche mosaico. Está. Ok. Ahí va a aparecer. Va a aparecer arriba de la derecha. Acá, mira la cantidad absurda de ornamentos que conseguí. O sea, estoy 204 días. Estuve 204 días. Aunque no crean, me aparece acá detrás de la cámara. Pero no sé dónde poner la cámara. La pongo en el medio, ¿no? Acá no, pero acá. Quizá la somos más chiquita. Para un segundo. No, esto no. Ahí. Lo ponemos acá. Bueno, acá está la cantidad absurda de los ornamentos. Y ahí está 204 días. Y bueno, acá me fui al laboratorio sin querer. Y acá tengo unos atigrados mosaicos.
Acá tengo flor. No, flor no. Uy, ¿por qué? Cazador miel. Aunque son algo difícil de conseguir los slime cazadores. A ver. Porque se hacen invisibles. Bueno, ya dejas de dar. Solo hay dos. No sé lo que quieras. Tienen que hacerse invisibles. Bueno, créanme, se hacen invisibles. Y acá, en el recompensa de Club ZZ, uy, me pude comprar, como que puedo guardar más, un poco más de mi backpack. Lo máximo que tenía antes era de 50, ahora lo tengo hasta 100, o sea, me salté 50. Creo que tenía algo por acá. Bueno, mejor dejo eso en paz. Para ya hablo de este dolor. Y la verdad es que muy raro de recargarlo porque hay que tirarle agua. Es un robot. Ay, no, no lo dije esto, ¿no? Estos son los rosas RAD. Y estos son los largo roca fósforo. Bueno, acá el más fácil de conseguir es el de rosa. O sea, es el más fácil. El que es un poquito menos. Bueno, hay que viajar un poco más. Este lo conseguí como... A ver, espera. Vamos acá. Un segundo. Esos gaturros grises lo conseguís por acá. Los atigrados. Un elemento dorado. Ven, cómelo. Bueno, tengo un flor dorado. No, ahí no era. Ah, era acá. Ay, también se. También conseguías acá. Bueno. Estos dos son iguales, de fácil de encontrar. Este es un poquito menos fácil porque tenés que esperar hasta la noche, o sea... A ver, mira. Acá dice, slimeología, ¿no? Bueno, los slime fósforos salen por la noche. Y no sale del coso. Espera. Ok. Los slime fósforos son sensibles a la luz. Y sus flores también. Y vieron que yo tenía unos dos ahí que eran fósforo. Bueno, yo tenía como un coso para que no le pegue la luz. Y bueno, si te vas acá, espérate que voy a ordenar el inventario. Un segundo. Que después ahí les explico. Bueno, de hecho van a esperar un ratito porque tengo que poner esto acá. El flor dorado es el que más valor tiene. No, me olvidé decirte esto. Soy un genio, no me olvidé decirte esto. Bueno. Aunque si recién empezás a jugar, no vas a tener esto acá.
ese portal, esto acá, esto acá. Vas a tener todo en... O sea, sin nada, sin nada. Bueno, como explicaba, cada uno tiene más valor, aunque estos son muy iguales. No, estos son iguales. El flor roca y el fósforo. Me olvidé el nombre. Pero el que... el más difícil de encontrar de todos estos son dos. Este es demasiado difícil. El slime fuego. Vamos a saltarnos un poquito. Slime fuego. Como ceniza. Y en este juego no se encuentra ceniza acá. Pero sí, ¿qué más? Comida acá. Y tenés slime de fuego acá. Eso hace cenizas. Yo puse acá, comedero de ceniza. Y los slime cazadores también son difíciles, porque se pueden hacer invisibles. Y este también. No te digo nada. Quédate ahí vos. Lord Marrón, quédate ahí. Después vamos a hablarte. ¿Vale? Sí. Esperen que quiero... Bueno. Ahora sí. Interrupciones. ¿Dónde estaba? Ah. Vamos rápido. Y ahora tienen dos caminos. Otra vez. Allá. Allá o allá. Mira, ahí salieron los fósforos. Ah, pará. No le dije. Los Slime Rosa comen fruta, verdura, carne. O sea, comen de todo. Y favorito no tiene ninguno. El Slime Roca come verduras. Y su favorito es remolacha de corazón. El slime atigrado... Sí, lo dije bien. Come carne. Y... acá no hay carne. Pero esas gallinas chinas... Ojo, dije... gallinas chinas. No dije gallinas. Pero que es que cuando juego siempre le digo gallinas. Comen carne y las gallinas chinas son de carne, o sea... Bueno, y hay muchas especies de gallinas. A ver, hay el pollito normal, la gallina china, el rogallo, el pollito petreo, gallina petrea, que es este, el pollito escaramujo, gallina escaramujo. Pollito pintado, gallina pintada, gallina mayor y rogallo mayor. Bueno, y los slime fósforo comen fruta y su favorito es cubaya. Es como una frutilla pero cuadrada. Y lo que más me gustó de acá, cubaya. Esa sí, la cubaya. Lo que más me dice acá, a ver. No, pero yo vi acá. Ahora estaba delicado, dulce y nunca se caen rodando de la mesa. Eso es piquísimo. Ah. Y allá debería haber un slime rosa gordo. No es gordo, pero es grande. Es más grande que los que... Ahí les digo después. Y acá le das comida y te dan como una llave slime que te abre unas puertas para desbloquear más el mapa.
Yo como que tengo todo completo. Incluso hasta esta isla. Ni sé cómo llego. Bueno, ni me acuerdo cómo llego. Llegué hasta el final del juego. Aunque necesito encontrar esto. Y no sé dónde están todos. Así que eso vamos a anotarlo en la lista de hacer cosas en esto. Ay, me estoy cansando de hablar todo el tiempo. Bueno, ahí le voy a decir dónde se consiguen los remolachas. Se consiguen. Mira. Acá se consiguen. Te dije, te subís acá. Hola, que me salió huevo. Nunca vi tu mensaje. Perdón, perdón. Después te subís ahí. Pero a ver, ¿cómo se hace así en el jetpack? Vamos. A ver, así. Bueno, no sé de qué forma te subís. Y ahí lo conseguís. Te lo llevas. Pero no se lo des a la Slime Rusher. Lo que más te conviene es que lo plantes para que consigas más y les puedas dar a los Slime Rusher. Pero como yo les estoy dando. Bueno, digo, como que. Como ya tengo yo. Cultivo de eso. No me hace falta con. No me. Bah. Bueno, ya entiende. Y acá va a aparecer demasiadas gallinas. Mira, acá, este es el rollo. A aparecer más gallinas. Creo que este. Mira, este es la gallina Petreo. Y acá debería haber una tigrada que no te sirve mucho, solo va a importar hacia que te lleve a tu casa. Estos son slime que no comieron por demasiado tiempo y están enojados y no sé por qué me echan la culpa a mí si no, ni siquiera les hice nada. Pará, ven aquí. Y acá se consiguen las cubayas. Pero le doy cubayas. Bueno, me están matando. Con esa llave. ¿Te acordabas que te dije que con ese slime rosa gordo? Te daba una llave de slime. Bueno, si avanzas un poco más. Bueno, de hecho, si avanzas más, vas a llegar acá que te aparece una puerta cerrada. Bueno, la abrís con la llave de slime con la E. Igual, ¿para qué lo digo si te va a aparecer en la pantalla todo grande? Y después te vas a ir acá. Pero primero tenés que comprarte un jetpack. Porque si no, no vas a poder salir de ahí fácilmente. Yo entré ahí sin. Creo que no tenía jetpack. Y después ni siquiera sé cómo salía. Y bueno, acá se consigue los slime boom. Que a ver, quiero que explote uno. Porque ellos explotan. Vamos. Hagan su poder que no les sirven de mucho. Ah. No, me olvidé decir. A ver, quiero. Ah, y acá también conseguí otro slime. Vamos. Espérate. Ahí está, ¿viste que explotó? Pero, por favor, deja de saltar. Y cómetelo. Si. Por ejemplo, un slime rosa come
un plort atigrado. Bueno, se hace rosa y tiene forma del slime atigrado. Pero, ¿quieres saber qué pasa si si ya un slime rosa se comió ese y después se come otro que no es suyo? Bueno, mira lo que pasa. Se convierte en una bestia que come. Perdón, slime, pero. Que comen slime. Mira, a ver está por acá. Alquitrán. Esos horribles y hambrientos arcoíris. Dieta son slime. Favorito, rancheros. O sea, yo. Dios, comiste slime. Vale. Mira, vas a saber que come, cómo comen los slimes. Sale como una mano, no sé. ¡Ay! Por favor, que no te cuesta nada comer. ¿Cómo puede ser que ustedes estén felices? Ahora esperen. Ah, tenía uno acá. Mira cómo lo comes. Ahí está, le salió un brazo. Ahora. Mira, le voy a dar un plor boom. A ver cómo saca el brazo. ¡Ey! Bueno, lo voy a matar porque. ¡Ay! Se mata. Se mueren. Si vos lo querés matarlos. Se mueren por el agua o los tiras allá. Mira, vas a ver que se pone rojo. Y recién me di cuenta que ya estaba peleando con uno. Y cuando le pegaba vi que se le salía el color. O sea, muy raro, pero no se le salía el color de la cara. Aunque cuesta algo eliminar. Bueno, ya cuántos hice. Me pasó un poquito, ¿no? Y los slime charco, nunca los saques del charco. Pues. Los slime de agua. Pero acá dice slime charco. Si el slime charco lo saca del charco, se va a evaporar. Pero no sé si solo de noche o de día, o de día y noche. Y bueno, acá tenés dos nuevos lugares. Primero tenés que irte a la izquierda. Porque si vas recto, allá. Bueno, espérate. Ahí hay un. A ver, vení. Ay, Dios. O los tiras así. Y acá va a aparecer un slime miel gordo. Por cierto, no lo dije, ¿no? Bueno, es como un slime, pero en forma de miel. Y esos son los escaramujos. ¿Qué es eso? Yo me imagino así. Es cara mojada. Ya tenía. Bueno, a ver, ahora sí que puedes ir a la derecha para porque ahí te daban una llave slime. Va a explotar. Y bueno, acá te vas a ir por una escalerita. Y allá te vas a encontrar con una, justo estaba viendo esto del agua. Y después te vas a encontrar con una puerta cerrada que la vas a abrir con una llave en la mano. Y después tenés que encontrar un Lord Rosa. Un plort boom, un plort fósforo, un plort roca. Eso lo voy a decir después. Me olvidé dónde estaban. Son plort rag. Ahí lo voy a hacer. Slime red.
Dieta, verduras. ¿Favorito o coca? Yo tengo casi todas las comidas. Casi todas. Ah, pará. Y un... Allá hay otro. Y el guaturro. Y después se te abre esta puerta. Que tarda algo. Sinceramente tarda algo en abrirse. Esperas un ratito y después vas a bloquear. Espérate. Vas a bloquear ruinas antiguas. Todo lo que está perdido eventualmente se encontró y se pierde una vez más. Ok. No, para. Este no era. O sí. Ah, sí. O no. No sé. Te vas ahí y buscas unos slime que se llaman cuánticos. Que son algo raros. Son amarillos. Bueno. A ver, ¿qué tengo? Ok, vamos a conseguir esos... Lo que dije que faltaba, no sé. Pero primero tengo que... bueno. Acá podemos... ¡Ah! Bob, viniste en el mejor momento posible. ¿Viste que dice pavadas? Y con una cara muy sospechosa, muy rosa. Pero si voy un poco más abajo, ¿qué encontramos? Un slime rosa. O sea, esto será la causa de que saldrá el Slime Rancher 2. O sea que podrán hablar, pero algo sí. Y eso explica mucho porque siempre me pide pollo. Siempre me pide pollo. A ver. Pollo. Y... 3 de petróleo. Traca. Listo. Ahora le doy y me da eso. Dame eso. Agarro esto, se lo doy a los slime. Le voy a dar todo esto a los slime. O sea que están por acá. Listo. ¡No! Olvidé por completo de eso. Bueno, sí. Mejor... Cómetelo. Causa lío. Cómelo vos también. Dale. Cómelo. Ahí está. Este, en vez de estar asustado, está todo hambriento. Bueno, ya, yo no. Si quieres te doy el nabo. Plateado. O sea que es una zanahoria plateada. Así esto. Listo. Así te harías, por favor. Aunque hay algo raro que me dejó el laboratorio. Eso. O sea, se parece mucho, pero mucho digo, mucho a los estos. Y yo dije. Y yo tuve como... Dámelo. Ya. Pero no sé cómo consigo.
A ver, es... ¿Cuánto poniendo tengo? Me compro uno. Nunca paro de crear, conseguí. Quiero, por favor, quiero eso. No se consigue. Eso se ve. No, de hecho, mira, ahí le voy a poner uno. Recuerden cómo estaba el DC. Ahora le voy a poner uno acá. O sea, se parece mucho. Bueno, le pongo otro acá. Casi me veo. Yo necesito miel salvaje para hacer otro dron. Ahí además. Tengo... Miren. Justo tengo que hacerle clic cuando... No tengo que spamear. Spamear. Ahí está. Para spamear de nuevo. Sí, hacen muchísimo ruido ustedes. Ok. No tengo... Ah, tengo gallina mayor. Por favor, no te me mueras. Ahí se murió. Bueno, a ver con este. Se murió. Bueno, no importa. Ahora vamos a darle de comer a Zelda. Bueno, darle comida. Yo siempre le doy su favorito para tener más Lord. Siempre hay que darle su favorito. Por lo menos la música del juego no me dejó solo. Te juro, me olvidé que iba así. A ver, le voy a dar acá. No sé por qué dan tanto. Quiero configurar, o sea, que le den 4. Ahora vamos a sacar lo que sobra. Eso me... un juguetito pobrecito, ¿no? Acá. No sé, me cuesta mucho, aunque tengo una, aunque no sé por qué, aunque no sé para qué sirve esto, si esto es una, a ver, la caja de música toca una reconfortante tonada que reduce en gran medida la agitación de los slime. Pero como que ya está esto y no se paran de moverse. No paran de moverse. Acá. ¿Qué podemos entrar? Estaba viendo. No quería. Siempre. No, se me va a desaparecer. Uf.
le hizo la boca verde. Quizá la radiación. Ay, Dios. Come más rápido. Aunque siempre este me da un montón de comida. Y lo tengo lo más lento posible, ¿eh? Déjame venir un poquito la guiada. Bueno. En serio, esto no me sirvió de nada. Pero por lo menos tengo esto. Gracias por la jalea. Un montón de jalea. No. No me des eso. Lo que... Sí o sí, quiero que me salga esto. Esto. Y jalea todo el tiempo. Aunque quiero que la jalea sea lo menos probable. Sin comentarios. De vez en cuando hay que... Vamos a dormir 2 días más. A ver qué... Miren, lo voy a hacer por ustedes. Ahí le voy a decir lo que... Pero déjame dar eso. No, se le muere profunda. Ok. Esto. Quizá fósil, ¿eh? No, necesito que me den. ¿Cómo? Quiero, necesito sí o sí, solo... Mira el salvaje. Porque quiero hacerme un dron y además tengo una misión que si consigo 360 slim fallidos, me va a dar otro dron. O sea, voy a tener 3 drones. Y además el de la misión está un poco más chetado. Por favor, dame algo. Que no sea eso. En serio. ¿Lo escucharon? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ah, iba a hacer eso. Espera, robot. Drone. Vas a tener otro objetivo. Todos los plots. Sí, recolector de plot. Ahí está. Me lo va a llevar al laboratorio para conseguir plots y con esos plots puedo hacer cosas. Y con esas cosas puedo conseguir más cosas y con esas cosas puedo conseguir más. Y así. ¡Ay! Mira, eso. ¿En qué momento tenías 7 de jalea? Ay, cuántico. Pero cuántico. Mira. Me voy a gastar casi todo, pero... Nada.
solo para conseguir ese pedazo de bestia. Y lo pongo, no sé, todos lados. Me quedo esperando, bueno, no. ¿Cómo lo hago? Quiero conseguirlo. Tanto tarde. Bueno, ¿qué tengo acá? Ah, vamos. Aunque sí o sí necesito plot rosa. Vamos lento. Esto me está doliendo un montón. Uf. Ahí está, ya no puedo más por esto. Cómo dolió. Por Dios. Como sea, vamos a olvidar de eso. Porque me ahorra. Aunque lo que sí que necesito es... a ver cómo vamos a decir. Esto necesito. Ah, ya me compré esto que me costó demasiado. Pero vamos a agarrar. Acá. Me pedo. Me quedo parado acá. Me agarro a todos. Todos. Ah, te voy a saltar. Digo, tanto iban a salir. Y sí, porque me estoy agarrando. Lo mínimo que me puedo. Lo máximo que me puedo agarrar es 100. Bueno, ya no. Me pasa un poquito. Mira. Soy master. Ahí fallé. Ahí está. No. Bueno. Gracias, música épica. Yo por un lado vi que un speedrun hizo así. Algo así. Bueno, de hecho así. No sé dónde estoy. Yo nunca fui acá. Ah. Nada, esa fue la música épica. Pero por lo menos va a volver la música, ¿no? Sí. Bueno, acá nos encontramos esos verdes. Esos verdes. O azules o morados. Vamos al otro lado. Hola, Juan Gamer. Juan Gamer. Ouch. Chututubu. Igual abuela. No tiene falta de equipaje. Igual abuela. Con la peor onda del mundo. Pero mal, fatal. Vamos acá. Soy yo, completé todo. A ver. Acá tengo todo. Todo.
todo, no me digas capote. Lo voy a leer esto, solo espero que me diga. Sí, hace mucho. ¿No? No. Voy a leer esto sin falta, porque solo para conseguir este pedazo. Los extractores son una clase especial de artefactos de ciencia online que son. Sí, lo completó todo. Dios. Que son esenciales para construir todo tipo de artefactos. Los extractores incluyen taladros, bombas y apiarios. What? Una vez que se colocan en un sitio de construcción, el extractor comenzará su trabajo, recolectando el entorno con el tiempo. Una vez que está lleno los recursos, se puede vaciar el extractor. Los mejores extractores pueden repetir este ciclo varias veces antes de que dejen de funcionar. Cada extractor puede encontrar recursos exclusivos si se usa en la zona ¿Viste? Cada extractor puede encontrar recursos. Las bombas pueden encontrar un recurso especial en el arrecife seco. Los taladros pueden encontrar un recurso especial en cantera índigo. Los apiarios pueden encontrar un recurso especial en la copa de agua. ¿Tú dices que puedes encontrar recursos especiales? Mi madre te di, loco. Mi madre. Bueno, a ver. Arrecife seco. Arrecife seco. Acá. A ver. Cantera índigo. ¿Ok? Ahí. Vale. Ok. Y capa de humus. A ver, ¿dónde está capa de muso? Ok. 17 de cristal. Me olvidé dónde estaba, te juro. Bueno, vamos a esos lugares. Ok, el arrecife. Es acá, me imagino. Un poquito más acá. Arrecife seco, perfecto. No, espera. ¿Cuál era? Bomba. Acá. Perfecto. Ahora, ¿dónde tengo que ir? Cantera índigo, ¿dónde estaba? Me olvidé. Ah, por acá. Ok, sencillo. Sencillis. Creo que ya estoy. Ah, era acá. No, me olvidé que acá me hice un desastre. Bueno, vamos a cargar esto para allá. Esta cantera indigo, perfecto. Y qué sé cuál se pone. Taladros. O sea, acá. Mira, taladro.
Y ahora vamos okay. Soy yo todo lo que nada. Acabamos con los cepillos. Vale. Menos mal que lo leí, Dios. Por favor, quiero que así se quiero ver si así se consiguen esos patones. No sé. Sí. ¿Dónde era? Capamos. Vamos así. Con razón, no encontraba nada. Quizá ahí encuentre miel salvaje, ¿eh? ¡Por favor! Ya me tengo que ir, vaya. Ah, es que no te... Que me quedo. No te preocupes, ¿eh? Bueno. Ahora... Como que cada lugar tiene su propia canción, ¿no? Ah, piaquia. Listo, ahora sí con eso consigo... Cosa, ¿no? Vamos para. Bueno, mejor sí. Se escuchó todo, ¿no? Leto. Consiguió el dron. Ni siquiera sé dónde está. Bueno, a ver. Ayuda al dron, Vale la pena. Vale la pena. No hay que alimentarlos. Por allá tengo las zanahorias, por acá tengo el mango menta. Por allá tengo los las pogofrutas. Tengo casi todos. Pero no tengo los que no se pueden plantar. Las pogofrutas, no sé. La oca oca. Siempre le doy sus favoritos. Aunque no sé para qué tengo las otras, ya que no me sirven de mucho, pero quizás. Quizá me podría poner otro lugar. Podría poner otro lugar para poner dos slimes. Bueno, ya me entiendo. Aunque los LM cuánticos son muy difíciles. Porque se pueden convertir en el alquitrán. Ahí. 60. Este no creo que tenga pinta de 60. Todo 60. Vaya, vaya. Y además 60 más 40. No, espera. 4 más 6 es 10. O 60 más 40 es 100.
Uf. Acá. Me acabo de dar cuenta que allá hay una gallina en vez de una... No sé. ¿Y allá es donde se me apuntó? Aún no tengo el juego 100% porque... sí, no lo tengo 100%. Parece, pero no. A ver... Sí. ¿Por qué tanto? Bueno, ahora me la comida que sobra. Ahora vamos por los... Estos. ¿Qué sé? ¿Cómo llegó? Quizás le rebotó la cabeza. Pero no creo porque tiene... Si le toca la cabeza le pincha, pincha. Vamos a ponerlo acá. Sí. Acá. Ahora vamos a buscar cuatro. Ah, acá. Ok, no me enojo. Igual son muy fáciles de conseguir esos. Así que, meh. Bueno, vamos a vaciarlos, los extractores. Nunca lo digo bien. Acá. ¡Al fin! ¡Dios, que me...! ¡Dios, que no te ha costado nada! Ay, Dios. Bueno, vamos. El de que es... Pues sí, sí. No, joder, no. Sí. Necesitaba justo estas dos cosas. Lo que más necesitaba, la salmuera profunda.
Porque con el indigonio necesito hacer un portal para que me lleve a un lugar. ¿Y qué lugar? No tengo ni idea. Bueno, vamos para capa de musgo. De hecho, tiene mucho, mucho, pero mucho vegetal. Demasiado. Demasiado. No, ahora, no, sin comentarios, sin comentarios, solo sin comentarios. Oh, chicos, al fin consigo esto. Siempre quería esa, justo esas cuatro cosas. Che, no te necesito en el sorteo, no me das mucho. Me pensé en mí. ¡Ay, fin! Necesito leer mi consejo. Dame el dron ya. Aunque la verdad es que no sé qué tarea ponerle. El hexacombo, ¿para qué lo necesitaba? O hexacombo. No sé, pero le digo hexacombo. Ay, como... ¿Por qué no necesito? Bueno, no sirva. Me servía. ¿No yo? Ah, creo que me llevaba un portal allá, ¿no? Si no me... Ah, después voy allá. Esta la voy a poner ya en... ¿Dónde está el laboratorio? Voy a hacer el dron. Voy a... Ya capa de musgo. Vas a tener un amigo. Lo que más me hace gracioso del dron es que lo puedo chocar y como que interrumpirle el camino, mirá. Ahí, no, no. Bueno, leche. Bueno, vamos a buscar por frutas porque los limones de fase están más lejos. Seis, si no me equivoco. Creo que eso es justo. Salió volando. ¿Allá habrá uno? No sé, voy a ver ahora. A ver acá. Suelta. Ah, no. Te juro que nunca... Drus uno... Yo qué sé. Justo llegué. Uf.
yo pegué. Uf. Eso no me sirve. Aceite primo. Ah, podría conseguir ahí dos frutas. Van a comer, o sea, hay... Además son sus favoritos. Mira, a ver. ¿No tiene miedo? No, 6 minutos. Era acá, ¿no? Sí, era acá. Bueno, vamos. Necesito 6 plot guánticos y justo llevé 6 por frutas. Si llevaría de limón fase, necesitaría 3. A ver, acá. Che. ¿Por qué no se comen esto, desgraciado? Acá este. Ahí está. Eso, y después se teletransportan hacia allá. No te caigas. No, apunto mal. Come. Ahí está. Está feliz, ¿no? Ah, sí. Le voy a dar esto. Acá. Mucho más. Acá. No tiene sentido. Ahora tengo que volver, en serio. ¿Será que acá habrá? Me imagino que... Sí, no. Pero puede ser que ahí sí. Oh, no. Oh, sí. Mira. No quiero más eso. Son costosos. Y además... ¿Cómo decía? Y además estoy ahorrando para cosas.
La música habla, yo no hablo. Espera. Ah, demasiado. Y vas a tener corta vida, ¿eh? Ah. Ay, karma. Con la mano fría. Al fin me consigo un drone. Listo, al fin, fin, fin. Al fin, el humano. La fruta no sé por qué da demasiado. O sea, da mucho, mucho frutos. Sí, creo que frutos. Acá poner. Como decía, acá ponemos. Están hambrientos. Vale. Bueno, hacemos el dron. Sí. ¿Para qué? ¿Cómo pude gastar miedo salvaje en esta pavada? En esto. Esto no, porque ya lo hice todo. O sea, todos lo hice. O sea, todos. Bueno, a ver, ¿dónde se ve? No quiero. Quiero buscar los drones. Ah, para eso quería. ¿Dónde? ¡Ay, Dios! Fin. Falta. Quiero conseguir eso, cueste lo que cueste, pan. Bueno, esto va a ser. Va a ayudar al otro. ¿Les parece? ¿Les parece? Sí. Ahora te voy a dar una. La misma tarea que el otro. Acá. Lo quiero rotar. Vaya. Vaya.
No, no gira el dron. Bueno, vamos a conseguir más bueno, vamos a pasear los extractores. Sí. Este me hace caso, ¿eh? Esa bomba sí me hace caso. Ahí va. Porque qué quería el hexacombo, o sea, el del panel este. ¡Uy! ¡Oh, mala suerte, compa! O sea, le digo al fósforo porque se está a punto de hacer de día en 2 horas. Lo digo así porque en vez de que esto sea horas, es minutos. Cara de conseguir salmuera profunda. Okay, no está tan mal. Me olvidé que tengo que hacer otra misión de conseguir, de abrir todas. Y quizás en eso podría conseguir lo que está ahí en el laboratorio. Olvidé que fabriqué esto acá para solo para molestar. ¿Te queda bien? Sí, queda bien, le queda. Ah, tengo dos. Bueno. Acá. Y listo. Vamos a cargamos. ¿Este es el nuevo?
No sé cuál es el nuevo. Ayúdame. Mira. Esto no tiene. Me gusta que el. Me gusta el del dron que le haga esto. Que le pegue. Me choque con él para. Para que le cueste ir. ¡Ah, para! Me olvidé de guardar esto. Y. Ok. ¿Cuánta comida tienen? Perfecto. Aunque si quieren morir, se mueran, sé, porque a mí no me gusta nada conseguirlos. Creo que necesito 8 de. No, pero ya me puedo hacer. Voy a tener que hacer un viaje algo largo. Me olvidé que iba a hacer. No, ¿qué iba a hacer? Ah, esto. Esto. ¡Ah! Uno más, en serio. ¿Yo fui allá? Pues vamos. Bueno, solo por el diamante y por las monedas, o sea, todo. Tres, vale. No me acuerdo dónde se me llevaba este portal.
Bueno, igual pongo otro ahí. Ahora acá. No, este. Ah. Muchas gracias, muchas gracias. Te pasaste. ¿Soy yo o como que lo como que lo el último ciclo como que me dan más cosas raras? No sé. Yo digo. Quiero hacer esto con el Len. Vale. Vamos acá. ¿Y ahora qué me da este? Bueno. Me dio algo. Uf. Lo que más quiero que tener acá. Si tengo 2 miel salvaje más y 12 de coso de cuántico, ya me puedo hacer otro dron. Pues imagínate. Además, mira que acá no se termina el video porque tengo que recorrer un montón. Perfecto. Yo me acuerdo que en uno novato, no sé cuál era. No le puedo creer que me pudo dar, o sea, dos de coso, dos de jalea real y creo que un miel salvaje. No, al revés. 2000 salvaje y una jalea real. Y después me fui, estaba yendo y no tenía energía y... Bueno, me morí. Portal. Porque yo necesito un portal urgente. Acá, azul. Fabricar. Que ponemos acá como medio secreto que está secreto. Y ahora vamos a
correr un montón. O sea, imagínate cuántas calorías tenemos que quemar, por favor. Voy a poner otro boom acá. Coma luego, ¿no? Está allá afuera. ¿Cómo es que era taladro? Sí, era taladro. Soy yo, no, casi no hablé nada. Tengo dos teorías para conseguir ese que estaba ahí en el laboratorio. Primero, tendré que encontrar todos los de estos, y quizá uno de esos me da el papel de cómo hacerlo. Y dos es tener todo. Bueno, el 12 es algo difícil de explicar. Porque yo no explico. Parece que no recorrí nada, pero no. Va a ser más. Me voy a ir más. Acá me voy a ir. Yo me acuerdo que cuando casi recién llegué acá dije, ¿cómo voy a poder explorar todo? Después vi al el pichichi. Me asusté todo. Gracias por seguirnos, super zorro 2. Yo cuando recién llegué acá me perdía fácilmente y me ayudaba de eso. Espera, ahora por allá. Hola, super zorro. Vos igual. De hecho, me olvidé que te dije de. ¿Pues? Acá olvidaste que no tengo nada. 4 de 14, o sea, nada. ¿Qué saca? Bueno,
corre, corre. Vamos acá. Yo fui acá, ¿no? Antes. O sea, cuando... Más antes del video. Pero más costoso la musiquita. ¡Corre, corre, corre! Y... Ahora puedo ir a... Espérate. No voy a ir allá, sino que... Vale. No te lo voy a hacer, olvídate. Mira, lo voy a demoler. No, quisiera. Así. 7 de 14. A ver, ya, decime ya, ¿dónde están todos? Bueno, a ver, vamos a subir acá. Ya, hagamos parkour. No, ahí se vuelta. Vamos acá. Acá nada, no, ¿de qué me estoy saltando? Vamos a dormir. No, para, lo tengo que alimentar los ojos. A los Slimes. No se persigue, no está bien. No se persigue, no, locas. Hace mucho, no se dieron mucho. Tengo las manos heladas. No, para. ¿Cuándo no sé? ¿Cuánto no sé? No, ¿cuánto no mira? ¿Ok? Ahí. Tengo que... Ahí está.
quiero que los drones tengan, puedan alimentar al, darle de comer a Selene, pero es difícil, ¿no? Tiene que ser qué lugar, qué slime, o sea, va a ser difícil, así que yo pensaba que era difícil usar un dron, pero no. Armo todo. Vamos. Se me fue lo que va a decir. Ah, bueno, no, creo que no iba a decir nada. Pensé si se escuchaban los clics. Bueno, así me iba. Un montón de lame que cuida, ¿no? Tengo casi todos lados. O por allá en el laboratorio, acá y allá. No sé dónde se enseña. Uy, la vamos a lanzar un montón de comida. Ah, bueno. Estoy preocupado, loco. No, yo quiero... bueno, no sé si demolerlos. Sí, lo voy a demoler. Lo voy a poner el centro cristal, ya que tengo ahí ya el portal. Voy rapidísimo. 28. No, 29. Olvidé que tenía esto. ¿Cuánto puedo guardar acá? ¿250 o qué? ¿En qué momento había tantos? Bueno, como sea.
700 entonces. Lo voy a tomar como un... Sí. Uf. Gracias. O sea, ¿viste lo ocupado que estoy en el juego? No, me cuesta mucho si no. Además está muy lejos. Ay, qué perezoso subir. Acá. Ah. Nunca agarro eso. Este parece como los cañones de cristal. No, cañones, no cañones, cañones, cañones literalmente de cristal. Sino esas montañas. Ay, 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 ay. ¿Cómo estás, ambiente? Ay, ¿por qué hablo? Siempre me trabo. Lo que más necesito es la salmuera profunda. ¿La qué? La salmuera profunda. La salmuera profunda, ¿no? Me sirve mucho. ¿Sí? Uh-huh. Pues no tengo energía. ¿Al principio con cuánta energía arranca? 100. No quisiera bus, no. Es muy fácil de conseguir. Bueno, que coma. Espérate, locos. Ay, ¿en serio no es aquí? Soy re pro, ¿no? El genio que se le olvidó de moler algo. O sea, re pro. El pichichi. Gracias por seguirnos, Morax. Ya nos siguió 4. ¿Qué?
Ahora vamos al desierto de cristal y ahí ponemos todo porque allá tenemos el camino muy cortito. Acá y ponemos acá a ver si se vieron acá, pero espero una que todas las estrategias para ok. Bueno, al fin vamos a hacer lo más fácil. No es lo más fácil, pero es la tarea más fácil. Vamos a buscar esos. Tenemos que revisar bien, no hay que revisar como yo hago siempre. Ah, ni nada más en ese árbol ni nada. Esto no hay nada. Y alrededor había de todo. El pichichi. Gracias por seguir, no sé de game. Nos siguieron un montón en este video. Espera. Ok. Se me pegó un lagazo. El pichichi. Gracias por seguirnos, Pupiman. Yo nos llevo 6. Absurdo. Para nosotros. ¡No, no! Uy, qué nervios, creo. Terrible. Tengo las manos frías, pero re frías. Acá hay que investigar. Hay que investigar. Yo tenía la puerta cerrada y yo hacía acá. Bueno, sí. Ah, acá casi nunca revisé. Yo me acuerdo que no revisé acá. Pero nada, olvídate. Nada. Malísimo, total. Malísimo. Venía siempre a esta playa a pensar. Me sentaba a observar esos anillos distantes. Necesito ir a esa isla y yo me acuerdo dónde se iba esa isla.
Vamos acá. Ya no me da los cultivos. Sí, creo que... Oh, bueno, creo que no. No tengo idea. Igual vamos a investigar igual. Vamos a agarrar los slimes que necesito. No, pero los dos no. Lo boom. No, no me sale muy bien. ¿Qué hice con el otro lado, por el otro lado? No me acuerdo que había. ¿Cómo lo pisé? A ver, así. Una esquinita. Ahí está. Váyanse. Si quieren. Si quieren. Yo tengo que ir, pero no sé cómo. Usted quería que suba video. Acá tienen un video de 2 horas. Yo tengo que cortar. Primero, me estoy muriendo de hambre. Y segundo, segundo, no sé. ¿Dónde acá? ¿Subiendo acá? Espera acá. Va. Vamos a hacer un entorno de emergencia. Agarramos... Vamos a vaciar los extractores y ahí terminamos el video. Ah, cierto, olvidé que los drones. Ahora acá está. Perdón.
¿Te vas? Acá. Ah, cierto. Uf. Acá vamos a terminar el video. Chicos, espero que les haya gustado el video. Recuerden, no se olviden de seguirnos, les agradecería muchísimo. Y también no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y también síganos en nuestras redes sociales. En Twitter es Lobo Nocturno. No, arroba lobo juega. Y en Instagram es lobo nocturno juega. Pero bueno, nos vemos, gente. ¡Chau!